Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para presentar el programa de actividades que hemos preparado con motivo del Día Internacional contra la Violencia Sexista, que como sabéis es el próximo 25 de noviembre. A pesar de que la situación no nos ha permitido poner en marcha un programa muy extenso de actividades, sí que nos parece muy importante seguir garantizando estos recursos y programas que apoyen la prevención, la detección y sobre todo la atención en situaciones de violencia sexista. Más aún este año, donde la situación de pandemia, el confinamiento y las limitaciones de movimiento y de relaciones han dejado a muchas personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres y a los menores que están en situaciones de violencia. Aunque se ha limitado la actividad presencial, hemos previsto la posibilidad de poder hacer las actividades programadas de manera online si las condiciones sanitarias lo exigen, se está haciendo lo posible para seguir manteniendo espacios de atención, de encuentro y de formación que sean de manera presencial, con todas las medidas de seguridad y apoyándolos también con el refuerzo de campañas y acciones que se están realizando de manera online. Es por ello que el programa de actividades que el Área de Igualdad organizará con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Sexista, se compone de las siguientes actividades. La primera, el martes 24 de noviembre, organizaremos el taller de rap feminista con Elena Caballero, alias Labasu. Es una rapera de Bilbao que está considerada una de las mejores artistas de hip hop a nivel estatal. A lo largo de su trayectoria, Labasu ha demostrado tener un fuerte compromiso con los valores feministas y la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. En este taller tendremos la oportunidad de conocer a través del rap una forma de liberación y de expresión sin censuras ni formalismos, cambiando nuestra realidad a través del empoderamiento feminista. La actividad se desarrollará en el Gaztelecu de 6 a 8 y está dirigida a jóvenes entre 16 y 35 años. Para participar es necesaria la inscripción previa. Los días 23 y 24 de noviembre, el Área de Igualdad proyectará gratuitamente en su canal de YouTube, Sestao Berdintasuna, el documental Zauriak, Locura, Cuerpos y Feminismo, de Maider Irigoyen, Isabel Sáez e Iker Oiz. Este documental nos invita a reflexionar sobre la salud mental desde una perspectiva feminista, analizando a través de los testimonios de 9 mujeres cómo se interseccionan la salud mental, la locura y las vivencias de género. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, la escritora e investigadora Coral Herrera impartirá la conferencia Cómo disfrutar del amor, donde brindará algunas claves para querernos bien, sufrir menos y disfrutar más del amor. Coral Herrera es doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual. Se dedica a escribir y a investigar sobre feminismo y sobre construcción sociocultural del amor romántico. Es investigadora y escritora, bloguera y comunicadora, e imparte conferencias y talleres en instituciones, organismos y universidades de España, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros países. Ha escrito varios libros como Dueña de mi amor, Cómo disfrutar del amor o La construcción sociocultural del amor romántico. Y es la creadora del proyecto Laboratorio del Amor, una comunidad virtual de mujeres dirigido al acompañamiento y apoyo mutuo para trabajar juntas el tema del amor y las relaciones de pareja. En su conferencia abordará algunos temas de gran interés para las mujeres, como puede ser la autoestima, los cuidados, los celos, el miedo a estar solas, la culpa, el duelo, la lucha de poder o la violencia de género. La cita será a las 6:30 en el Salón de Actos de Lambide y para asistir será necesaria inscripción previa. En caso de que la situación sanitaria no permitiera realizar las actividades de manera presencial, las mismas se mantendrán pero de forma online. Para inscribirse en las actividades, las personas interesadas pueden contactar con el Área de Igualdad en los teléfonos 94 472 9037 y en el 606 02 39 79. Y también a través del email igualdad@sestao.eus. Aprovechando esta rueda de prensa, nos gustaría presentar los últimos datos que tenemos sobre violencia sexista en Sestao. Se corresponden con el año 2019 y con el periodo entre enero y agosto de 2020. En el marco del protocolo de actuación y coordinación interinstitucional ante la violencia sexista que se firmó en el año 2014,
con distintas entidades, comenzamos a elaborar un informe anual donde se recogen datos de diferentes servicios de atención de nuevas víctimas de violencia sexista en Sestao. Este informe busca conocer, analizar y con ello poder actuar con mayor eficacia ante la violencia sexista en Sestao y así poder brindar un apoyo institucional y social en la prevención, la detección y sobre todo en la atención a las mujeres víctimas de violencia sexista. Todos los años se hace una presentación de este informe, pero en esta ocasión, debido a la situación de pandemia, no se ha podido llevar a cabo. Y aprovechando la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Sexista, queremos dar a conocer algunos de estos datos. Durante el año 2019, hasta 100 mujeres se acercaron a los diferentes recursos para solicitar ayuda en su proceso de enfrentamiento de violencia sexista. 46 de ellas tenían menores a cargo, lo que suma 67 víctimas más. De enero a agosto de 2020 han acudido un total de 65 mujeres, 18 de ellas con menores a cargo, lo que suma 25 víctimas más. Con respecto a la edad, entre las mujeres que acuden a solicitar ayuda, se observa que la violencia de género destaca notablemente entre mujeres de 18 a 41 años. Tanto en el año 2019 como desde enero a agosto de 2020, alrededor de la mitad tenían 35 años o menos. Y entre estas, cabe destacar el aumento en las chicas menores de 21 años o menores de 21 años, que están acudiendo a las instituciones solicitando ayuda. Sin embargo, con respecto a las mujeres mayores de 60 años, detectamos que son pocas las que acuden a los diferentes servicios de atención. En cuanto al origen, alrededor del 40% de las mujeres son de origen extranjero, mientras que el 60% son mujeres autóctonas. Respecto al tipo de violencia que sufren, se detecta que la mayoría de las mujeres identifican principalmente violencia física y psicológica. La mayor parte de las mujeres que solicitan ayuda sufren violencia por parte de su pareja o de su expareja, aunque los casos de violencia intrafamiliar están aumentando. La primera institución a la que acuden las víctimas en busca de ayuda es la Ertzaintza, seguida de los servicios sociales, Osakidetza y de los servicios especializados en atención psicológica y jurídica. Alrededor del 72% de las mujeres presentan denuncia frente al 28% que no lo hace. Y para finalizar, si analizamos los datos de enero a agosto del 2020 y los comparamos con el mismo periodo del año 2019, en general, todas las entidades han recibido menos petición de ayuda por parte de mujeres víctimas de violencia, excepto Osakidetza, que ha recibido más casos. Con esto os transmitimos los últimos datos que tenemos y ya solo me queda animar a todas las mujeres de Sestao para que participen en las actividades programadas. Eskerrik asko.